Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En estos últimos días he subido muchos videos en relación a los jugadores que pueden llegar a convertirse en refuerzos de River en este mercado de pases, porque el millonario sabe perfectamente que se tiene que mover de manera muy correcta en este periodo de transferencias para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de este 2023, donde va a pelear muchísimas competencias. Por eso mismo he hablado de muchos jugadores que pueden llegar a venir. Pero en definitiva no solamente hay que hablar de los que pueden venir, sino también de los que pueden llegar a irse. Y particularmente hay tres futbolistas del actual plantel de River que ya han tenido sondeos. Uno de ellos está muy cerca, de hecho, de que llegue una oferta verdaderamente formal. Cuando estoy haciendo este video no ha llegado, pero a lo mejor cuando ustedes lo están viendo ya ha llegado la propuesta correspondiente y pueden llegar a partir. Esto tiene su lado negativo y su lado positivo. En cuanto a lo negativo, claramente River va a perder tres piezas fundamentales, porque dos de estos futbolistas de hecho son titulares indiscutibles para Martín de Michelis. Mientras que el lado positivo tiene que ver con que si son bien transferidos por las cifras que se mencionan, el más grande podría llegar a recaudar hasta 40 millones de euros, un número que servirá para incorporar más futbolistas y de jerarquía en este mercado de pases. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el futbolista que más chances tiene de irse en este mercado de pases, que es nada más y nada menos que Nicolás de la Cruz. El mediocampista está muy cerca, no sé si de irse particularmente, pero sí de recibir una oferta verdaderamente muy importante por parte del Flamengo de Brasil. El conjunto de Río de Janeiro tendría todo acordado con el jugador en cuanto a los números, por lo menos en primera instancia. Después hay que ver qué es lo que sucede con los números en relación a River, porque de la Cruz también sabe que el millonario no va a venderlo por cualquier cifra, que necesita los números que pretende como para poder transferirlo. También es verdad que si llega a aparecer durante estos meses una oferta del fútbol europeo y todavía no se cerró la venta de la Cruz al Flamengo, existe la posibilidad que esta transferencia en cuestión se caiga totalmente, porque la prioridad del jugador es irse a algún equipo del viejo continente. Sin embargo, esto no ha podido suceder en el último tiempo y de la Cruz acaba de cumplir en los primeros días de junio 26 años. Ya no es un futbolista que sea de los más buscados por los clubes más importantes de Europa. Hay que tener en cuenta que lamentablemente cuando más posibilidades tenía de partir, sufrió algunas lesiones que no le permitieron tener continuidad en River, y de hecho después de jugar el Mundial con la selección uruguaya a finales del año pasado, tuvo que someterse a una limpieza en una de sus rodillas para poder comenzar este semestre con River en óptimas condiciones. Tardó un poco en recuperarse, pero en definitiva a partir de la quinta jornada ya estuvo a disposición de Martín de Michelis. Ahora está claro que quiere una transferencia, porque en su momento, cuando tuvo la oportunidad de irse libre con el pase en su poder, renovó su contrato en dos oportunidades, a principios del 2021 y también lo hizo a finales del año pasado, por lo que River va a ser agradecido con el futbolista y lo va a transferir, pero únicamente si llega la oferta por los números, como dije, que la dirigencia pretende. En su momento, a mediados del 2017, el más grande le compró al Liverpool de Uruguay el 30% de la Cruz. A finales del año pasado, en la última renovación de contrato del futbolista, el conjunto de Núñez le compró un 20% más, lo que quiere decir que hoy por hoy River y Liverpool comparten el 50% de la ficha. Es decir, en el momento en el que de la Cruz sea transferido al fútbol del exterior, el número total de la transferencia se dividirá. Por eso River pretende alrededor de 12 millones de dólares para que le queden 6 millones limpios por el jugador en cuestión. No ha trascendido todavía de cuánto sería el monto de la oferta del Flamengo, por lo menos repito cuando estoy haciendo este video. A lo mejor ustedes ya saben si el conjunto de Brasil se acercó en definitiva a estos números. Tienen intenciones de incorporar uruguayos, de hecho hubo declaraciones del vicepresidente del Mengao diciendo que de la Cruz es uno de los máximos objetivos en este periodo de transferencias, por lo que si bien a lo mejor ya hicieron una oferta que no se acerca a esos números, van a intentar negociar con River para poder incorporarlo ahora. Después hay muchas otras cuestiones que hay que terminar de ver y arreglar. Más allá de que el contrato del futbolista está totalmente cerrado, River quiere que la totalidad del dinero por la venta del uruguayo entre en este momento, porque ya de por sí si va a tener que dividir el total de las ganancias totales con el Liverpool de Uruguay, quiere que por lo menos esos 6 millones de dólares que le entrarían por la transferencia ingresen todo ahora como para que puedan ser utilizados en este mercado de pases. En definitiva, serán negociaciones
excepciones, como lo son absolutamente todas las que ocurren en los distintos mercados de pases, pero De la Cruz es el que más chances tiene de abandonar el plantel en este receso en cuestión. Y vamos ahora con uno de los mejores jugadores que ha tenido River en este 2023. De hecho, para muchos, y me incluyo en esta lista, ha sido el mejor futbolista de River en este año. Lucas Beltrán, que había comenzado siendo suplente de Miguel Ángel Borja, a base de goles, a base de enormes rendimientos, sobre todo en partidos claves, se ha terminado de ganar la titularidad y hoy por hoy es el principal estandarte en la ofensiva que tiene el equipo dirigido por Martín de Michelis. Además, es el goleador en la era de este nuevo DT y siempre ha respondido dentro del terreno de juego. Por ahora no hay ninguna oferta concreta por el jugador en cuestión, pero se sabe más precisamente que hay equipos italianos, entre ellos nada más y nada menos que el Milan, un histórico de ese país y del fútbol europeo que, por ejemplo, llegó a semifinales de la Champions League en esta temporada y que va a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. Por eso mismo está buscando reforzarse y Lucas Beltrán estaría entre sus planes. ¿Cuál es la diferencia claramente entre Beltrán y De la Cruz? Que en principio al atacante únicamente lo dejarían partir por el valor de la cláusula de rescisión. Estamos hablando de un número que es de 20 millones de dólares que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es decir, no sería tan sencillo que el conjunto italiano haga uso de ese dinero como para incorporar al jugador. Todo va a depender seguramente de cómo vaya desenvolviéndose el mercado para el equipo de Italia. Hay que tener en cuenta que en el fútbol europeo el periodo de fichajes termina el 31 de agosto, dentro de 2 meses y medio aproximadamente, por lo que River tiene que cuidar a sus futbolistas todavía por bastante tiempo más. En caso de llegar una oferta, no llegaría ahora en estos próximos días, sino que habría que esperar un poco más, pero no hay que descartar absolutamente nada, teniendo en cuenta que es un jugador que está teniendo un buen rendimiento. Como dije, para mí es el mejor futbolista de River junto con Rodrigo Aliendro en este 2023 y además cada vez que le toca jugar un partido importante siempre rinde al máximo de circunstancias. Y también hay que destacar que los emisarios y buscadores que vienen a ver partidos de River en este caso justamente vienen a ver compromisos de esas características, los más importantes, aquel cotejo contra Boca, los partidos por Copa Libertadores y algún que otro también compromiso por el torneo local. Beltrán sabe que la puerta de salida no estaría tan lejos, pero en definitiva también tiene un contrato hasta finales del 2025 que lo vincula con el millonario, por lo que el futbolista en principio estaría bastante blindado por el equipo de Núñez. La dirigencia no pretende transferirlo, no ha dicho que sea un jugador innegociable, seguramente haya algunas cuestiones en las cuales puedan traspasarlo, pero en definitiva solamente empezarían a hablar con él si aparece un ofrecimiento de alrededor de 20 millones de dólares, algo que, como dije, en el inicio del mercado de pases en Europa parecería un tanto imposible. Sin embargo, varios medios de la ciudad de Milán informaron que, como dije, es uno de los atacantes que está en la primera línea de alternativas para reforzar la plantilla del equipo dirigido por el italiano Stefano Pioli. El conjunto rosonero está en la búsqueda de atacantes tras el retiro de Zlatan Ibrahimovic y la posible venta del portugués Rafael Leao, y con ese dinero podría incorporar a Beltrán, pero como dije, esto no ha sucedido todavía, por lo que para que llegue una propuesta concreta puede ser que falten todavía entre 1 y 2 meses. Y por último vamos a hablar de un jugador que en general ha sido suplente en este 2023, pero que en algunas oportunidades de Michelis ha decidido que sea titular. Es Pablo Solari, atacante que recordemos llegó a River a mediados del año pasado proveniente de Colo-Colo por una cifra bastante importante. El más grande pagó alrededor de 5 millones de dólares por el 60% de la ficha del argentino, lo que quiere decir que en caso de ser transferido el dinero se dividirá de esta manera. Supongamos que Solari se va transferido en 10 millones de dólares. A River le corresponderían 6, a Colo-Colo le corresponderían 2 porque tiene el 20% y el porcentaje restante, que también sería un 20%, le pertenece a Talleres de Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que sea transferido, River estaría buscando hacerlo por una cifra verdaderamente importante, como para que le queden entre 8 y 10 millones de dólares, lo que quiere decir que aproximadamente el valor de la venta debería ser de entre 14 y 16 millones de la moneda estadounidense, algo que no es sencillo, teniendo en cuenta que los principales sondeos
partidos que hubo por Solari ahora en este receso son de equipos del fútbol brasileño, que obviamente, hablando específicamente de lo económico, están muy por encima de los clubes del fútbol argentino, pero que pagar esas cifras por un futbolista que está jugando en el continente sudamericano no sería quizás tan lógico. Habrá que esperar en definitiva cómo termina desenvolviéndose el mercado de pases. Es algo parecido a lo del caso de Beltrán. En este momento, con un mercado europeo que recién ha comenzado, la realidad es que parece imposible. Pero si los clubes brasileños que se han mencionado que podrían llegar a contratar a Pablo Solari, que son Santos, Botafogo y Vasco da Gama, llegan a vender a alguno de sus jugadores a Europa por alrededor de entre 10 y 15 millones de euros, podrían utilizar ese dinero para incorporar al atacante de River. Por eso mismo, si bien es verdad que los sondeos existen, que los dirigentes de esos equipos en cuestión se han comunicado con el representante del jugador, la realidad es que hasta el momento no hay ninguna propuesta formal. Por eso mismo, desde el millonario siempre quieren ser cautos cuando les preguntan por la posibilidad de que algún futbolista podría abandonar el plantel en este mercado de pases. Por ahora, como dije, no hay absolutamente nada concreto y además la prioridad de Solari en principio sería quedarse un tiempo más en River. Es un jugador, recordemos, muy pero muy joven. River lo incorporó por buen dinero como para que juegue entre 3 y 4 temporadas acá. Tiene contrato hasta finales del 2026 y posteriormente, con un buen rendimiento de por medio, sea transferido al fútbol europeo. La verdad es que muchos jugadores de nuestro país, ya al no tener tantas posibilidades de irse a Europa, buscan otros mercados, y por eso mismo el fútbol de Brasil, el fútbol mexicano y también la MLS de los Estados Unidos son tres mercados muy pero muy potables para futbolistas que lamentablemente no pueden partir hacia el viejo continente. En el caso de Solari podemos incluir a Beltrán también en este grupo. La diferencia entre ellos y Nicolás de la Cruz es que son bastante más jóvenes y todavía no tienen un tiempo prolongado como para rendir en River para posteriormente ser transferidos hacia Europa. En el caso de la Cruz le va a costar un poco más para que eso suceda y por eso mismo está buscando una transferencia en este momento. En el caso de Solari no sería su primer objetivo, pero si aparece esta propuesta por los números que mencioné antes de alrededor de 15 millones de dólares, está claro que el millonario estaría dispuesto a negociarlo. Si bien es cierto que el mercado de pases oficialmente no comenzó, ya hay muchos movimientos porque hay que prepararse para lo que va a ser el segundo semestre. También hay que tener en cuenta que esta primera mitad de 2023 no ha finalizado, que River todavía tiene muchos partidos importantes que disputar, pero la realidad es que hay que tener una planificación que ayude al equipo a mejorar de la mejor forma posible de cara a la segunda parte de este año. A principios de este 2023 se trajeron como refuerzos a Nacho Fernández, a Enzo Díaz, a Matías Craniviter y a Salomón Rondón. Y se fueron Tomás Pochettino, Juanfer Quintero y se retiró Javier Pinola. Ahora puede ser que los movimientos sean muchísimo más extensos. A lo mejor a River vienen entre 5 y 6 futbolistas y se van a su vez también la misma cantidad, entre 5 y 6 jugadores. Por eso es muy importante decidir bien a la hora de incorporar jugadores y a la hora de vender, como puede ser el caso de estos tres que mencioné en este video. Hay que hacerlo por el mejor dinero posible para que quede un rédito económico importante y eso sirva para mejorar el plantel, no solamente de cara a la segunda mitad de este 2023, sino también de cara a las temporadas venideras. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.